Eso espero, porque me da mucha pena verla así. La verdad es que no están siendo buenos tiempos. Cierto que no. El abuelo medio oído, madre que ya no aguanta más y yo encima, como si tuvieran poco, voy y les añado el casamiento con Marcela. Eso ha sido la guinda del pastel para que engañarte, hijo. Sí, ya lo sé. Les he disgustado a ustedes, he disgustado al padre de Marcela. Y bien que disgusta a la Beatriz cuando se entere. ¿Pero tú crees que aún no lo sabe? Yo creo que no. ¿Usted cree que debo contárselo, padre? Ya sé que no es mi novia, pero no me gustaría que se enterase por otra persona. Sí, creo que debes hacerlo, hijo. Aunque te cueste. Tengo que armarme de valor y ir a los manantiales a decírselo. Además, eso te honra. De alguna forma tengo que ir cerrando puertas, ya que tengo que abrir otras.